Olix fantomitas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien hoy, de lo mejor. El día de hoy tenemos sus experiencias paranormales, las que ustedes me mandan. Hace ya un buen rato que no subía este video, así que ya tenía muchas experiencias atrasadas por contarles a ustedes y hoy traemos tres buenísimas. Si ustedes quieren enviarme su experiencia paranormal, abran aquí la cajita de descripción. Ahí tengo un mail que es para negocios, a ese no me manden, pero al que dice historias paranormales, o sea, es el correo especial para ustedes. Si quieren mandarme ahí su historia con fotos, con audios, con videos, con todo lo que ustedes me quieran adjuntar, si quieren recomendarme temas o me quieren enviar algo así creepy y demás, en ese mail es especialmente para ustedes, para que ustedes me manden todo lo que ustedes quieran y yo lo reviso todos los días. Entonces, pues por favor, ahí mándenme ustedes. Les digo, ese mail es exclusivamente para ustedes. Antes de comenzar, recuerden que estas historias son de ustedes, ustedes me las mandan y yo las cuento aquí. Si ustedes quieren que sea anónima, nomás especifíquenmelo ahí. Si quieren que enseñe fotos, pero que tape la cara o algo así, todo eso pónganmelo en el mail y pues yo lo sigo así tal cual como ustedes me lo digan. Y pues bueno, antes de comenzar, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan por allá. Tengo TikTok, tengo Instagram, síganme por allá para ser parte de los sorteos semanales que estoy haciendo. Este domingo fue de dos tarjetas de Netflix, el segundo va a ser de Spotify o de cualquier cosa que se me ocurra. ¿Qué más? Tengo Twitter y también tengo mi página de Facebook. Recuerden suscribirse antes de irse porque si no, Chuck, el fantasma de este cuarto maldito, los va a ir a seguir a sus casas y yo no voy a poder hacer nada. Pero si se suscriben, yo lo paro, ¿ok? Creo que eso ya es todo. Ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, así que la primera experiencia es de, nomás déjenme ver, de Cintia, ¿ok? Díganme si a ustedes les ha pasado algo como esto. No, no falta, ¿no? La ocasión en que están ustedes y sus hermanos o hermanas o primos o lo que sea en algún lado y algo les pasa así paranormal que los asusta y van a decirles a sus familiares de, ay, me pasó esto y esto, y sus hermanos o algo les dicen, no me estás asustando, yo no te creo, nomás me quiero asustar, y no te cree porque piensa que nomás lo estás asustando. Bueno, algo así le pasó a Cintia, ya que dice que todos los domingos su mamá sale como al supermercado a comprar la despensa y eso, y ellos dos siempre se quedan en su casa, o sea, es Cintia y su hermano. Entonces su mamá sale como todos los domingos, como todos los domingos ellos dos se quedan solos, y dice que todos los domingos juegan uno, ella y su hermano, perdón, todos los domingos hacen eso. Entonces justo estaban en el cuarto de Cintia y estaban jugando los dos uno, así, todo perfecto. Y pues ya terminan de jugar, guardan las cartas, su mamá todavía no llegaba y pues nada, ya. Entonces el hermano de Cintia se va a su cuarto y se encierra, ya se va a jugar sus videojuegos y ya se queda en su cuarto. Cuando escucha así como, así levecito, unos toquiditos en la puerta de entrada, en la puerta principal. Entonces ella pues va y se asoma así nada más para ver pues si alguien sí estaba tocando, porque fueron muy muy leves. Entonces fueron tan leves que nomás se asomó como por cumplir, pero ella pues sabía o se imaginaba que realmente había sido por el viento. Bueno, entonces se asoma, no ve nada, dice, ok, fue el viento y pues ya. Otra vez a su cuarto, otra vez escucha así como un poquito más fuerte. Ok, será otra vez el viento, se asoma, no ve nada, perfecto. Ok, la tercera vez que tocan, ahora sí van a asomarse su hermano y ella por el interfón. Se asoman así de que, a ver, pues será mi mamá que de verdad ya llegó o alguien está tocando o demás. Se asoman y no ve nadie, entonces se queda así como que, bueno, ok, ya tantas veces es muy extraño, pero igual puede seguir siendo el viento, que esto me pasa en mi casa, de repente se escucha como que tocan la puerta, pero así como que, no sé, como que el aire hace como que rebote un poco, no sé, pero bueno, algo así estaba pasando, bueno, o ellos creían que eso estaba pasando. Entonces ya se asoman en el interfón, no ven nada, ok, le siguen. Bueno, no pasó muchos minutos cuando Cintia estaba en su cuarto así en su celular y, ¿cómo les puedo decir? Escucha claramente cómo abren la puerta principal. Entonces dijo, ah, pues ahora sí ya llegó mi mamá. Va y se asoma y no había nadie, pero sí estaba abierta la puerta. Pero así leve, como si solo se hubiera como, pues, ¿cómo les puedo decir? Pues sí, así levecito, levecito, estaba abierto. Entonces ella va, se asoma, mamá, le llama a su mamá, no había nadie, le cierra y le pone el segurito a la puerta para así asegurarse, pues, que si era el viento, pues que no lo siguiera abriendo, ¿verdad? Bueno, se va a su cuarto, pasan unos minutitos y se escucha ruido en la cocina. Ella se va acercando y un vaso se rompe.
Y ella voltea a ver al cuarto de su hermano. El cuarto de su hermano está cerrado, es decir, que no andaba ahí. Y la puerta seguía cerrada con el pasador, es decir, que pues no era su hermano y no era su mamá, no vivía nadie más en su casa. Ahora sí, ella se asusta, va al cuarto de su hermano y le dice: oye, fíjate que esto y esto y esto. Y su hermano, como les digo, le dice: ay, tú nada más me quieres asustar, a mí no me vengas a contar tus cosas, nada más me estás asustando, ya vete para tu cuarto y no sé qué, yo no te creo, aquí no está pasando nada. Bueno, entonces ella así como que, bueno, pues a ver. Ya se va a su cuarto, no pasó mucho, o sea, ella ya hasta había cerrado la puerta de su cuarto y todo. Cuando llega su hermano y le dice: oye, me acaban de abrir la puerta de mi cuarto, fuiste tú, ya deja de asustarme y no sé qué. Y ella así de que, no, o sea, ella ya estaba hasta acostada en su cama con sus audífonos y todo, entonces no pudo haber sido ella. Y ahora los dos estaban asustados, entonces ya se fueron a sentar a la sala, ahí esperando a su mamá. Se estaban escuchando cosas en los cuartos y como que bajaban las escaleras y esto que el otro, entonces ellos ya dijeron: no, hay que salirnos, pero no, o sea, todas sus llaves, dinero, o sea, pandemia, dónde le corres y demás. Entonces ellos así como: ¿qué hacemos? Le llamaron a su mamá no contestaba porque pues estaba ocupada. Le llaman a su papá, que no vivía con ellos, pero le dijeron: oye, es que esto y el otro y esto, o sea, está pasando. Llega su papá, les dice: a ver qué pasó. No, pues esto y esto. El papá ya venía muy bien preparado con un crucifijo y no, pues sí, una cruz pues de metal y un botecito de agua. Y ellos así: ¿por qué traes eso? Y dice: ah, no, es que a mí me pasaban cosas, pues sí, parecidas cuando era chico, y a mí se me hace que es como que lo mismo, ¿no? Que ahora los está asustando. Entonces como que se hizo una limpia y no sé qué. Y eso le quedó como muy marcado, o sea, la sorprendió porque dice que ella no sabía y que a ella nunca la habían asustado. Y que de hecho ahorita todavía están buscando como cómo solucionar esa situación, porque se les rompen focos, así de que explotan, esto de que corren por las escaleras cuando no hay nadie y demás, son cosas que siguen pasando en su hogar. Así que díganme en los comentarios si ustedes han sido de eso, de que le cuentan a su hermana o hermano o así, y su hermano así de que: no me estás asustando ni te creo, y no les cree, y pues se quedan ustedes solitos así de: pues ya me asustaron y ya me quedo. La siguiente historia es de Naomi. Naomi es de San Luis Potosí. Recuerden que yo soy de San Luis Potosí. Y allá en San Luis no tengo idea por qué, yo creo por la zona y demás. Pero hay muchísimas historias como de brujas, muchas historias de los nahuales, así de este tipo de cosas. No sé, por alguna extraña razón, no sé si porque es mitad selva, mitad desierto, no tengo idea. Pero bueno, el caso es que ella es de San Luis y que ella era muy escéptica en todas estas cosas como de brujas, de paranormal, no sé qué. Después creció un poquito más y empezó como a llamar la atención. Dice que hacía invocaciones a fantasmas, pero que nunca pasó nada. O sea, sí hacía como el proceso, pero nunca obtenía resultados. De hecho, hasta había jugado la Ouija, no tuvo resultados, pero pues tenía intención de que, pues de que sí funcionara. Entonces, por eso mismo de que hacía el procedimiento pero no obtenía resultados, pues seguía un poco escéptica a todo este mundo, ¿no? Total. Entonces, pues ella ahí está por la vida y su abuelita daba clases porque era maestra. Entonces, pues le empieza a dar clases a una niña y esa niña decía que su bruja era abuela y cosas así. A su abuelita, o sea, la maestra, pues no le agradaba mucho esa situación porque la niña lo decía así tal cual: mi mamá es bruja y hace esto que el otro, o sea, sabía bastante, pues. Entonces era así como, pues no le agradaba, pero pues la niña qué culpa tenía y pues le seguía dando pues sus clases normal. Cuando nace la hermanita de Naomi, una bebecita. Y pues no sé si ustedes sepan o si han escuchado, pero se dice que las brujas tipo se alimentan de los bebés o que luego como que les chupan la sangre y cosas así, de que si ves como de que anda un así animales raros alrededor de tu casa es porque las brujas están buscando como al bebé. Entonces justo había nacido la hermanita de Naomi. Curioso porque la niña a la que le están dando clases, o sea, recuerden, era una niña, se le acerca a su abuelo, o sea, a su maestra, a la abuelita de Naomi, y le dice: oiga, ¿y sus nietas, o sea, Naomi y la bebé, están bautizadas? Y su abuelita así de: no, ¿por qué? Ah, no, no, pues nada más. Les digo, o sea, se tiene esa creencia de que pues como no estás bautizada, pues las brujas se acercan y hasta que bautizas a un bebé como que pues ya no se acercan, pues. Pero mientras en ese tanto que no está, pues se acercan como para alimentarse del bebé. Bueno, pues como si la niña hubiera adivinado el futuro o algo así. Pasaron unos días y se quedaban a dormir algunos días en el departamento de la abuelita de Naomi, que está pues como 4 o 5 pisos para arriba, y se escuchaba por las ventanas como si un perro estuviera rascando. Pero recuerden, vivían como en el quinto o sexto piso, entonces eso era prácticamente imposible, por lo cual sí era raro, pero no le tomaban mucha importancia, o sea,
sí me daría miedo así como que estén tocando las ventanas y tú vivas en el quinto piso, ¿verdad? Pero, pues sí, se escuchaba que rascaban y ellos así como, ok, qué raro. A partir de ahí, empezaron a pasar un montón de cosas, pero siempre alrededor de la hermanita de Naomi. ¡Qué miedo! O sea, qué terror que así como que alrededor de un bebé. Porque, curiosamente, en el cuarto de la hermanita de Naomi, del bebecito, de la bebecita, ellos vivían en un departamento en el último piso. Desconozco cuántos pisos tenía el edificio donde vivía Naomi, pero hasta allá se escuchaba que tocaban las ventanas y también como que rasguñaban, como les digo, del cuarto donde dormía la hermanita. Entonces ellos, o sea, sabiendo todo esto que había pasado antes, tenían siempre todas las ventanas cerradas y cosas así. Naomi empezó a dejar de dormir. Ella era la única que dormía como con la ventana abierta. Empezó a dejar de dormir por 2 meses, una cosa así. Y hasta que su mamá le dijo, es que duermes con la ventana abierta, seguro, pues quien anda por ahí, pues tipo te está como asustando, espantando el sueño o algo así. Se le empezó a subir al muerto, cosas que nunca habían pasado. Desde que esa niña les dijo, ay, ustedes no están bautizadas, desde ahí empezaron a pasar un montón de cosas. A Naomi todavía le pasan cosas. Dice que no hay nada en su cuarto que ocasione los ruidos que ella escucha. Y que aparte se escucha ahora sí como le rasguñan las ventanas, los vidrios de su cuarto cuando todo está cerrado. O sea, no hay nada, 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 nada. Dice también que escucha como le tocan y cosas así. Entonces son cosas que dice que ella hasta llega el punto en el que llora de miedo a veces por todo lo que se escucha. Y les digo, por más de que ella se para y vea a ver algo que pueda estar haciendo ruido, no hay nada. Entonces, ¿ustedes qué creen que sea? Ok, vámonos con la tercera historia, que es de Dana. Esta historia se las cuento porque, a pesar de que es un poquito ajeno, bueno, no ajeno a mis temas, sino yo desconozco realmente cualquier cosa que tenga que ver con Free Fire, con el juego este, porque yo no juego Free Fire, a lo mucho otros, ok, como Among Us y Fortnite o cosas así, pero Free Fire yo nunca he jugado, así que no sé si ustedes quieran, les voy a contar esta experiencia, ok, pero quiero que ustedes me digan si les gusta, si les late, que investigue un poco más sobre estos temas que pasan en este juego y se los traiga. Bueno, pues ahí me dicen, ¿ok? Ok, les voy a leer parte de la historia porque quien juega va a saber más o menos de lo que estoy hablando. Y ya después, pues ya, ¿verdad? Ok, dice Dana que ella tiene mucho insomnio y que todas las madrugadas juega Free Fire tipo 4 y media de la mañana, o sea, así muy muy tarde. Entonces dice que el día justo 9 de enero estaba jugando, eran como las 4 y media más o menos, y que no tenía con quién jugar. Me imagino que con amigos, como que meterse a una partida, yo quiero pensar. Entonces dice que tenía que hacer sus misiones y que decidió jugar sola, así que se fue al modo clasificatoria y le puso en iniciar. Dice, el emparejamiento tardó más de 5 minutos hasta que por fin lograron emparejarme. En clasificatoria la mayoría de jugadores son de alto rango, pero esta vez todos estaban vestidos de una forma sencilla y no había nadie que fuera de alto rango. Para mí, o sea, dice Dana, era algo normal. Pensé que a lo mejor era porque mi rango era bajo. Cuando empezó la partida todo iba bien, yo mataba a otros jugadores, etc. Algo que vi que la mayoría de ellos solo me disparaban una vez y después se iban corriendo, como si tuvieran miedo o se dieran cuenta de que la vestimenta de mi personaje no era simple, por lo cual no me veía del mismo rango, pero ellos continuaban haciéndolo. Cuando estaba por cerrarse la zona completa, me di cuenta que la mayoría de jugadores seguían vivos y en vez de dispararme todos, corrían por todos lados. Gané esa partida ya que nadie me disparó, como si yo no estuviera ahí. Lo dejé pasar, pensé que tal vez eran bots, ya que pues los bots son personajes que meten el mismo juego como para rellenar partidas, ¿no? Entonces dice que, bueno, empezó otra partida. Después de unos minutos, cuando la zona era pequeña otra vez, vi que todos corrían nuevamente sin darse importancia el uno al otro. Y luego dice que su casa es demasiado pequeña, entonces se escucha cualquier ruidito, ¿ok? No importa en qué cuarto estés, se escucha cualquier ruido. Entonces, hagan de cuenta que se escuchó como si alguien hubiera corrido y se hubiera puesto cerca de ella. O sea, así como pegado. Y tanto que ya sentía que estaba como que aquí parado atrás de ella. Empezó a escuchar también cómo se caían cosas alrededor de donde estaba ella. O sea, en el baño, en los muebles de la habitación de su hermano, que estaba justo al lado de donde ella estaba jugando. Y bueno, como ya era muy de madrugada, era imposible que alguien estuviera como moviendo esas cosas y que estuviera haciendo los ruidos a propósito. O sea, ya todos estaban dormidos. Bueno, entonces ella ya había escuchado de que cuando usas un cierto personaje,
En el juego de Free Fire estas cosas pasaban, que ya hay experiencias de gente que dice eso, y pues que ella tiene ciertos elementos que se supone que si combinas todos esto pasa, pero pues que ella usaba a su personaje como que todas las madrugadas y nunca le había pasado nada. Y no había nada que lo hubiera, como que ella hubiera visto una película de miedo o cosas así, como que pues ella se hubiera quedado como que en esa idea en la cabeza, y que además sentía como le tocaban así el hombro. Pero curiosamente fue hasta que se metió a estas partidas. Lo chistoso fue que después de que a ella le estuvieron pasando estas cosas, el juego totalmente se bugueó, cosa que no había estado pasando en tantas horas que llevaba jugando. Ella cargó a su gato, se fue corriendo pues a su cuarto. No tenía a quién decirle ni a quién contarle porque pues todos están dormidos y pues no era como que, oye, me pasó esto en el juego, pues no. Entonces se quedó así como que, ok, se tranquilizó, fue de vuelta hacia donde estaba jugando y vio que alguien que no conocía le había enviado una invitación, o sea, no pudo ver ni el nombre de usuario ni nada, que eso estaba muy raro de quién lo estaba invitando a jugar y que lo rechazó. Entonces fue hasta que ella como que dejó de jugar que estas cosas dejaron de pasar. Entonces díganme ustedes si quieren como que investiguen un poquito más estas cosas, si les gusta o así como de otros videojuegos. Y pues vemos qué es lo que anda ocurriendo por esos lugares. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido con estas historias y díganme en los comentarios si ustedes se sienten identificados con algunas de estas tres historias del día de hoy. Los quiero mucho, nos estamos viendo en el video siguiente. Recuerden checar videos anteriores, hubo como 4 o 5 videos a la semana. Recuerden que mi blusita y la mayoría de mi ropa, de hecho este collar también, es de Shein y me dieron un descuento, un código de descuento del 15% por si lo quieren usar en sus compras. Se los dejo en la cajita de descripción. Y pues bueno, los quiero mucho, los espero en mis redes sociales y nos vemos al siguiente. Besitos.